Gracias. Obviously, you guys responded a couple yesterday after a couple tough games, and you ran into some tough pitching today. Can you talk about the veteran pitching of the Dominican Republic, Valdez, Asensio, and the other guys as well? Well, they have good pitching, and they did a good job today. I mean, it was a good game. Our pitchers pitched well as well, but I mean, obviously they came out on top. You keep up. Valdez kept us off balance a lot. Then they have good arms coming out of pen, and that's baseball. You know, you got to score. If you need to win, you got to score. Manager, mucho gusto. Estuvimos hablando con Rafael antes del juego y nos comentaba algo bien curioso y era que él decía que ellos no sentían ningún tipo de presión al enfrentarse a la República Dominicana. Quiero que nos dé pues su pensamiento también respecto de eso, porque siempre claramente cuando te enfrentas a un país como la República Dominicana sientes esa presión, pero es interesante cómo ustedes mantienen esa mentalidad de que no hay presión alguna. Gracias. No, porque Dominicana fue el campeón el año pasado y nosotros tenemos un buen equipo, pero la presión no era de nosotros. Nosotros teníamos que ganar, pero la presión era más en la Dominicana. Y yo hablé con ellos y dije, oye, la presión no está en nosotros. Vamos a una pelota, como divertirse y hacer las cosas que hacer. Y eso para mí es muy importante para mantener a mis jugadores sin presión. Gracias por la atención, Techi Rodríguez de Zeta Deportes. ¿Qué le faltó a ustedes realmente? Podemos darle crédito a Dominicana, pero ustedes iniciaron la Serie del Caribe muy bien, pero han ido desgastándose. ¿Algo ha pasado que puedas decirnos? No, nada ha pasado. En el juego contra Panamá, ahí dejamos mucho picheo, cero bola y dos strikes. Y envasó cinco corredores, creo. Tres con hit de entre base y dos boletos. Entonces la ejecución sí que está mejor ahí. Contra Venezuela también jugamos un tremendo partido, perdimos 4-2, pero no estamos bateando oportuno. No estamos bateando oportuno y eso es lo que pasó, pero eso es béisbol también. Saludos, Juan Minaya de Abriendo el Juego. El lanzador del día de hoy, Cody Mason, su valoración, porque él está en su tercera serie del Caribe. Había lanzado ya con Colombia y había estado en la República Dominicana. ¿Cómo usted nos puede dar su valoración? Él fue con nosotros el año pasado, pichó muy, muy, muy bien con nosotros. Y este año también nosotros lo acercamos a preguntar si quiere pichar con nosotros. Hoy, no, él llamó a nosotros y dijo, oye, si él, nosotros tiene planes por él. Y yo, sí, que obviamente tenemos la liga en Curazao que jugamos por primera vez este año y él vino a Curazao a jugar con el equipo de Suns y ahí nosotros lo llevamos porque nosotros sabemos que el pitcher que tira strike ataca a los bateadores, lo que hizo tremendo trabajo hoy. Saludos, Javier Claudio de Puerto Rico. Mañana un partido importante, último partido de la jornada para Curazao, último partido de la jornada para el equipo puertorriqueño, importante para ambos equipos. Porque es de vida o muerte. Que pierda se elimina. ¿Quién será el lanzador por el equipo de Curazao mañana? Todavía no sabemos. Vamos a hablar ahora. Yo voy a hacer una reunión con los coaches míos para ver quién es la mejor opción para abrir para nosotros mañana. Porque nosotros vemos muchas estadísticas para ver cuál, para dar nosotros más chance contra los equipos. Manager, usted habló en inglés que Raúl Batero mantuvo fuera de balance, 46 años, 9 series del Caribe, una bola que promedió 80 millas por hora en todo el juego. ¿Cómo hizo para sacar de balance a una alineación que es muy buena, muy poderosa, con muchos peloteros de grandes ligas? Bueno, es un pitcher, es un tremendo pitcher. Nunca pichó el mismo bateador, tiró el mismo pitcher con el mismo bateador. Y eso es difícil. Todo el mundo sabe cómo es difícil de batear. Y a veces también él tira su recta para adentro, pero cuando tira mucho rompiente, sí, después que tiene una recta, la recta parece, no en 80, parece como 95. Entonces, eso es lo que pasó. Sí, sobre el partido de mañana contra Puerto Rico. Háblame un poco de cómo puede ser el partido. Ya obviamente no ha dicho todavía quién va a ser
lanzador, pero en general, háblame sobre el partido y cómo fue el equipo de Puerto Rico. El equipo de Puerto Rico es tremendo, tremendo equipo. Nosotros sabemos eso, ellos juegan pelota como necesitan jugar, pero nosotros vamos a venir preparados por ellos también. Nosotros vamos a venir preparados, los muchachos saben cuál es la importancia del juego, cuál es la importancia del juego de hoy y el juego mañana. Entonces, ya yo hablé con ellos, ellos saben que necesitamos ir a ganar mañana. Muchas gracias.